el Z40, un delincuente, está este personaje en la base de datos de las personas no localizadas o desaparecidas. Y este criminal se encuentra recluido en la cárcel y estaba dentro de la base de datos de los desaparecidos. Así que solamente como un dato importante. Lo vamos a ir abundando. Vamos a decir cosas muy fuertes la siguiente semana con respecto a esto. Pero hoy da un golpe, me parece que tenía que haber sido dado y lo da el presidente como tuvo que haber sido dado, de hablar con respecto a esto y pone a la cuestión de la propia del propio Centro Pro. Lo pone como pues abiertamente en un sentido de advertir el trabajo que ha estado llevando a cabo en no solamente la cuestión de las víctimas, sino también y específicamente en el caso directamente de Ayotzinapa. Hay muchas cosas de Ayotzinapa que siguen siendo importantísimas que se vayan revelando y que no se están diciendo. Y creo que era importante que el presidente de la República tomara en sus manos la investigación para que se pudiera hablar de esta información, para que se pudiera verdaderamente revelar toda esta información. ¿Hasta dónde está llegando el caso Ayotzinapa? ¿Qué es lo que se está ocultando o qué es lo que se está intentando ocultar por parte de ese régimen que se derrotó en 2018 y que sigue teniendo mucho poder en fiscalías, en los jueces y en obviamente también las organizaciones o supuestas organizaciones de a favor supuestamente de los derechos humanos? Hay algo muy profundo y el presidente lo ha ido descubriendo y lo ha ido denunciando. Así que esto vamos a irlo hablando en los siguientes días, en la siguiente semana aquí en Resentidos. Vamos a ver. Ah, ya tenemos la foto de mi queridísima Leni, a ver si la podemos poner.